creo que lo voy a pasar mal bien, que es de lo que se trata, porque el terror es lo que tiene, que te gusta pasarlo mal. Siento muchísima curiosidad, soy súper fan de Edu y creo que me va a sorprender seguro. Creo que Eduardo es muy listo y habrá hecho algo que va a interesar al público madrileño, porque todo lo que hace está bien. Muy expectante, con muchas ganas de ver con qué nos va a sorprender Eduardo. Me encanta que la gente apueste por cosas nuevas, que haga cosas diferentes, y el terror me parece que es algo que faltaba y hay que hacer cosas de terror. Me gustaría mucho que hubiese sustos, porque he venido con mi suegra y si se asusta un poco, mejor. Si salgo con el pelo cano, es que es de mucho terror. ¿Y qué es el miedo? Y a riesgo de ser repetitiva, voy a decir que me ha encantado. Te tiene todo el rato en tensión, que como te tosan de al lado, te cagas viva. Permíteme que estoy mirando a todas partes según salgo, porque tengo una sensación extraña. Me ha encantado. Vas a pasar miedo, pero del bueno, de este que sales con un gustico bueno. Pero ha conseguido tener a la gente en vilo durante toda la obra. Y esas pequeñas salpicadas de humor que creo que son necesarias y son muy marca de la casa en algo hecho por Aldán, ¿no? El bellico de punta. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín, si sois hipertensos, tomároslas un lingual antes de ver esto. Descubres una cosa muy guay, que es que si eres tío puedes hacer dos cosas a la vez, que es descojonarte y cagarte a la vez. Me he enterado de fobias que no me había enterado en mi vida. Y bueno, es que me ha parecido maravilloso y es que se lo recomiendo. Y delante de mí había una chica que la ibas a matar a disgusto, porque la pobre chica no podía más. Muy potente, muy recomendable. Si no tienes problemas de corazón, claro. Muy bien, ha habido momentos con muchísima tensión, momentos donde miras para atrás a ver si hay alguien detrás. Bueno, salgo todavía con los pelos como escarpias. Me ha encantado. Yo soy muy fan de pasar miedo y de verdad que el objetivo, Eduardo, lo cumples y a tus pies. Bravo, bravo. No tengas.